Bien, buenas noches a todos. Vamos a usar este pequeño espacio del Zoom para revisar la hoja de trabajo 1, ¿no? Que se ha enviado esta noche hasta las 7:30, si no me equivoco, ¿era? Bueno. Aquellos que obviamente no estaban en el Moodle, me imagino que lo han mandado al correo, ¿no? Quedamos algo así. En la página web está ahí mi correo, por si acaso. ¿Alguien no lo ha enviado? De los que no tienen acceso al Moodle y están aquí, por favor, a ver, manifiéstense. ¿Todos lo han enviado? No, yo no podía enviar, dicen, porque no tengo acceso al Moodle. No, por eso, tenías que mandar a mi correo, hemos dicho eso. ¿Cuál es su dirección de correo? Mi correo está ahí en la web, en la página web donde han descargado todos los temas a un costadito. No es tu primera clase, ¿no? ¿O sí? Sí, por eso quiero. Ah, ¿es tu primera clase? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Marcelo Escobar. Ya estabas, pero ya te habilitó en el Zoom o te he dicho que no figuras en el sistema. No, no figuro. Me ha dicho que no tengo acceso al Moodle. Sí, ese es el problema. Sí, una cosa es que te inscribas y una cosa es que la encargada, o si no me equivoco, eres el dicen Cano y demás, el Caro, perdón, tenía que habilitarte en el Moodle para que yo te matricule. Si ya figuras en el sistema, yo te matriculo. Ya, pero no hay problema, me puedes enviar entonces al correo. ¿Lo has hecho? ¿Sabías que había tarea o recién te has enterado? No, sabía que había tarea por WhatsApp, me he enterado. Ya. Sí, claro, ahí también le hemos puesto, pues, ¿no? Mm. Ya, entonces, lo que te falta es enviar, ¿no? Sí. Ya, envíamelo a mi correo, que lo voy ahorita a escribir. Por WhatsApp puede enviar el DAS. No, por favor, nada de WhatsApp. Ya, correo electrónico, ahí está. Ya. Gracias. Bien, entonces vamos a revisar. Alguien más, por favor, para que enseguida mande, porque obviamente ahorita vamos a dar las respuestas y no tiene mucho sentido, pues. Ya, si bien no tienen acceso al Moodle de algunos de ustedes, he mandado por si acaso, ¿no? Mando todos los recursos siempre al grupo de WhatsApp.
Ya, bien, entonces supongo que no hay ningún otro problema. Los revisaremos, por favor, estos ejercicios, estos problemitas. Como ven, en este tema de oferta y demanda, ustedes están teniendo una breve retroalimentación de lo que han visto en términos de economía general, por lo menos lo que es la oferta y la demanda, pues, ¿no? Esto sobre todo enfocado algo más, pues, ¿no? A casos más concretos y específicos de movimientos del mercado. Bien, entonces en cada uno de estos ejemplos, nosotros teníamos que establecer si lo que sucedía o lo que se describe es un desplazamiento, obviamente identificando el factor, la causa, etcétera, o si se trata de un movimiento a lo largo de la curva de la demanda, ¿no? Esto ya con casos concretos, pues, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, ¿no?, de tener conmigo la materia de economía general. Creo que no, revisando sus nombres y demás. Deberíamos establecer, pues, ¿no?, algunas, sobre todo, consideraciones preliminares que siempre, pues, podríamos encontrar, sobre todo, en el desarrollo, pues, ¿no?, de este tipo de apartados dentro de lo que es en la economía general, oferta y la demanda. Aquí de sueltito, en otro grupo hemos hecho. ¿Alguien que ha tenido algún problema con este ejercicio, alguna confusión antes de? Entonces, sobre todo, al resolverlo y aclararlos, vamos a también exigir alguna participación, ya sea voluntaria o solicitada, con la cual ustedes van a tener posibilidad y acceso de generarse algún puntaje, ¿ya? Entonces, sobre todo para, de alguna forma, ¿no?, motivar alguna acumulación de puntaje ya desde ahora.
Bien, entonces en el primer problema decimos las cotizaciones de cobre avanzaron este miércoles por cuarta sesión consecutiva en el Commodity Exchange COMEX, beneficiadas por noticias de que la demanda se mantiene fuerte en China, ¿no? El mayor consumidor del metal. Los precios de cobre se avanzaron por el optimismo que generó la publicación de las importaciones chinas. La Oficina de Estadísticas de Beijing informó que las importaciones chinas de cobre refinado aumentaron a 103.089 toneladas métricas en junio, un incremento del 65% en relación con el mismo mes del año anterior. Entonces aquí dice, después de leer la noticia, ¿qué crees que va a pasar con el cobre en la economía mundial? ¿Cuál puede ser la causa, ¿no? O el factor por el cual se ha incrementado, dice, ¿no? La demanda de cobre. Pues estás hablando de que, bueno, hay un interés, pues, ¿no?, de un mayor consumo, una mayor demanda por parte de China. Es el mayor consumidor, dice, del metal rojo. Bueno, entonces, este tipo de problemas nosotros siempre debemos partir de lo que es el equilibrio del mercado, ¿no?, concentrándonos sobre todo en lo que se establece, ¿sí?, del lado de la demanda tan solo, ¿sí? O sea, nos estamos enfocando únicamente en lo que es la demanda. Entonces, comenzaremos con una gráfica que refleje, pues, ¿no?, el mercado como tal. Y a partir de la cual sí podremos establecer algún cambio prudente. Bien, entonces, entendiendo que la curva de la demanda es la única que va a ser afectada dentro de este modelo de oferta y demanda, ¿hacia qué lado tú tendrías que, ya sea desplazar la demanda o un movimiento hacia arriba o hacia abajo? A ver, de acuerdo a lo que hemos visto en el tema, no sé si alguien se anima a decir hacia dónde o en qué sentido habría el cambio. Se supone que han hecho la práctica, ¿no? A ver, Joel. Habilita el micrófono, por favor. Ya, ¿cómo lo has interpretado esto? ¿Como un movimiento a lo largo de la curva de la demanda o como un desplazamiento? Bueno, yo lo que puse en mi respuesta es que es un movimiento. ¿Por qué? A ver. Porque, como dice aquí, reporta un aumento del 65% de la demanda. Y como la demanda sube, entonces el precio baja y hay un cambio de precio. Claro, está bien. Tú dices eso, ¿no? Como la demanda sube, el precio baja. ¿Pero qué te está diciendo aquí el enunciado? Que el precio, la mayor demanda, los precios del cobre avanzar. Pero te está diciendo más bien que aquí... Es que cuando busqué esta noticia no encontré porque hay... ¿esta noticia de qué año es? No, a ver, no tenías que buscar ninguna noticia. Tenías que remitirte a lo que dice aquí como un ejercicio, pues, ¿no? Como un ejemplo. Se supone que en el video de la parte que ustedes tenían que ver, había, pues, ¿no?, ejemplificaba algunas conceptualizaciones sobre diversos mercados, ¿no? ¿Has visto el video, no? De los trineos de segunda mano, de las sombrillas para lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Yo les había dicho que a semejanza de estos ejemplos, tú deberías, pues, ¿no?, establecer también esto. No es un movimiento, por si acaso. No es un desplazamiento. Es un desplazamiento. Ahí está, ¿bien? Podemos expresarlo aquí. Ya, entonces, si nosotros ponemos mercado del cobre, vamos a tener un desplazamiento hacia la derecha. Oye, es lento, parece tú, este. ¿Ves esto y todo? Esto ya pasa. Yo ya sé hacer. Sí. Entonces, no te preocupes, pues, lo mismo vas a hacer de curso. Pero no va a pagar, bueno, está lento. Pero, silencio en sus audios. No, mañana voy a averiguar mi. Sí, audio, sí, audio, sí, audio, sí, audio, sí audio.
Sí, por favor, ya. Desplazamiento hacia la derecha, decíamos, ¿no? Entonces, ¿por qué es un desplazamiento hacia la derecha? O sea, ¿no podrías tú tener en cuenta que los precios del cobre están subiendo si lo pones como un movimiento hacia abajo, pues? Al decir que hay una mayor demanda, si solo es un movimiento, el precio tendría que bajar, pues. Lo cual, como ves tú aquí, sí, del lado solo de la demanda, para cualquier nivel de precios, la cantidad demandada ahora es mayor. Si tú pusieras una curva de oferta en este caso, que no te dice específicamente porque está haciendo, analiza solamente la demanda, pero como ustedes ya son alumnos de micro, saben que un mercado generalmente tiene oferta y demanda, ¿no ves? Entonces, yo pongo ahí una curva de oferta y tú ves ahí que, por ejemplo, había un equilibrio inicial anteriormente. Vamos a poner un poquito más gruesa. ¿Ya? Entonces ponte que estabas aquí en el equilibrio inicial, ¿ya? Con una cantidad de equilibrio y un peso de equilibrio. Solo puede haber un desplazamiento hacia la derecha si tú quieres que en el nuevo punto de equilibrio el peso de cobre suba, pues. ¿Ya? Entonces no refleja mucho la lógica de lo visto hasta esta sección si se manifiesta que es simplemente un movimiento. En realidad es un desplazamiento hacia la derecha. ¿Está bien, Joel? Ya, y sobre todo también para los demás, pues, ¿no? Que vean establecido. Ahora, como veíamos también en el ejemplo, es importante establecer el factor. En la parte de los factores de desplazamiento de la demanda, habíamos pues establecido 4, ¿no? En este caso, tú estás hablando del factor, concretamente, expectativas positivas, pues, ¿no? Porque las expectativas positivas hacen que aumente la cantidad demandada, ¿sí? Para cualquier nivel de precios, como ves tú acá. Puede haber un precio superior, para el cual obviamente antes había una cantidad y ahora en la nueva curva hay otra cantidad mayor. Podría haber un precio inferior a los anteriores, donde para la primera curva de demanda había una cantidad, pero ahora en la segunda la cantidad es mayor. Por lo tanto, un desplazamiento de la curva de demanda, como ven ustedes acá, se expresa como un desplazamiento hacia la derecha, de D sub 0 a D sub 1. Por lo tanto, existe pues, ¿no?, un incremento en la cantidad demandada, como ven ustedes aquí en el cuadro de Q sub 0 a Q sub 1. ¿Ya? Pues esa es la dinámica más o menos de responder las preguntas. Siempre con un gráfico, como les había mostrado en los ejemplos del video. ¿Sí? Ahora, esto de especificar la explicación en un lenguaje, ¿no?, ya sea literal o analítico, o con simbología matemática, como ven, ya depende de ti. Ya no te obligo a que tú hagas como exactamente yo lo hago. Lo resumas, lo tendrías que explicar si tú quieres en las mismas palabras. ¿Está bien? Bueno, vayamos entonces al otro problemita que hablaba del mercado agrícola, donde nos mostraban, sí, ejemplos varios de hortalizas y frutas con un comportamiento semanal. Sandía, sangría, dice, ¿no? Los envíos de sandía son constantes, sin embargo, se observa una disminución en el consumo como consecuencia del clima frío y lluvioso que permanece en la ciudad. ¿Qué acontecimientos pueden estar por detrás, dice, ¿no?, de esta disminución en el consumo de la fruta? ¿Qué sucede con la demanda de sandía, ¿no? Elabore una gráfica. Entonces, debes partir por una gráfica donde reflejas la curva de demanda de sandía. Entonces, en este caso, para un precio y una cantidad específicas en la curva de demanda, ¿qué nosotros podríamos esperar de este ejemplo de la sandía? A ver, ¿alguien se anima a decir algo? Se supone que han hecho su práctica, pues no, chicos, chicas, y me han enviado. A ver, voy a ver si no me la han enviado. Tal vez por eso, pues, no hay mucha manifestación. En el ejercicio 2 de la sandía, ya. Yo asumo que es un desplazamiento hacia la izquierda, un decremento. Ya, un decremento, dices tú, ¿no? O sea, simplemente baja la cantidad demandada para cualquier nivel de precios. ¿Por qué? Sí. Porque hay un factor, ¿no ve? Un acontecimiento preciso. ¿Cuál has identificado tú? ¿Qué? Los factores climáticos, ¿no ve? El frío y la lluvia. Ya está bien. El frío y la lluvia. Que obviamente sí. Tú no dirías, es el factor climático en términos técnicos, ¿no? Microeconómicos, quiero decir. Sino tendrías que referirte a uno de los 4 factores de desplazamiento de la demanda.
¿sí? Allá. Es de acuerdo. Uno es el cambio en los precios de los bienes relacionados. ¿No ven? Pueden ser bienes sustitutivos o complementarios, decía la teoría. Cambios, decíamos, en el nivel de renta. En la renta, gustos. Cambios de gustos y preferencias también hay. ¿No ven? Ajá. También hay el factor expectativas. Entonces, esto que me has mencionado como cuestión climática, lluvia, frío, etcétera, ¿dónde lo pondrías? Expectativas, tal vez. Podría ser expectativas negativas en este caso, ¿no ves? Ajá. ¿Sí? O si sí. quieres ya, podría ser quizá, no está mal visto también, cambio de gustos y preferencias, aunque en un periodo breve de tiempo por la cuestión climática como tal, ¿no? Sí, entonces está sí. perfecto, perfecto esta valoración. Esta vez sí has tenido. ¿Joel, no mismo? ¿O me no, Marcelo Oscar. No, perdón, gracias, Marcel. Ya, entonces aquí te voy a registrar con sus puntitos extra al lado de la resolución de lo que vemos como sandía. Ya, entonces, Marcelo Escobar. Bueno, es el único Marcelo, creo, de la lista. Ya, te vamos a poner 20 puntitos extra y yo guardo este documento para, obviamente, el registro luego en planilla. Ya. Entonces, fíjense cómo comenzamos. Se supone que en una curva de demanda inicial de sub 0, tú tenías un P sub 1 y una cantidad sub 0. Ahora, ¿qué está? Perdón, un P sub 1 y una cantidad Q sub 1. ¿Qué está ocurriendo aquí? Fruto de, dice, el clima frío y lluvioso por el cual la gente empieza a consumir menos sandía por sí, porque sí, entonces la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. Esto obviamente es identificado dentro del factor, decíamos, compañero decía, expectativa, sí, negativa. Podríamos ya quizá darle chance a un cambio breve en términos temporales de gustos y preferencias. Pero ambos, o alternativamente, estos nos llevarían a una disminución, ¿no? Ya saben, delta invertido significa disminución de la cantidad demandada para cualquier nivel de precios, lo cual se muestra por un desplazamiento hacia la izquierda de D sub 0, perdón, de D sub 1 a D sub 0. Por lo tanto, claramente ustedes ven, hay una disminución de la cantidad. Por si acaso, el Q es cantidad, ¿sí? En este caso, cantidad demandada, puesto que de un Q sub 1 ahora se tiene simplemente un Q sub 0. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Ha generado alguna duda en alguno de ustedes? Fíjense, no sé quién y demás, no sé si todos los demás lo han hecho al correo, solo tengo de 10 participantes, 4 envíos. Y se supone que hay mucha gente que ha quedado por fuera, incluso los envíos por Moodle, porque aún no se han habilitado. ¿Ya? Para esto, repito nuevamente, no es que yo no tenga la voluntad. Han visto, si hemos perdido casi media hora o casi una hora, es porque yo he intentado matricularlos. Se me había dicho que todos los nuevos registros iban a ser introducidos al Moodle, pero bueno, quizá por el feriado y demás no lo han hecho, pues, ¿no? No lo han hecho hasta el día viernes como tal. O también se han inscrito ustedes tal vez el mismo viernes, ¿no? Por eso quizá no se ha procesado. Pero independientemente de eso, podías haber acudido al correo, ¿no? Pero miren, 4 envíos, ¿no? Si vemos aquí todas las tareas que se han entregado y demás, seguramente está pues el detalle de quiénes lo han entregado y todo eso. Por si acaso, ¿no? Si bien en la noche, ¿no? Hay un uso intensivo del internet en lo que es, pues, todas las compañías de telecomunicaciones y sus planes, al menos en la noche el Moodle como tal, el Moodle USIF, es bastante funcional, ¿sí? Bastante operativo. Están viendo ustedes en tiempo real. Yo no tengo una conexión empresarial, nada, ¿no? Y como ven ustedes, yo edito el Zoom, digo, perdón, el Moodle, poniéndoles tarea, cambiando y demás elementos que ustedes ven casi instantáneamente, pues, ¿no? Entonces, como ven, el Moodle es operativo funcionalmente, ¿no? Entonces aquí solo tengo 4 envíos, ya espero que los demás lo hayan hecho en mi correo. Porque si no, chicos, estamos, chicas, estamos perdiendo puntaje de inicio, ¿no? Y esto, modalidad virtual, hasta más difícil es decir, sí, disculpe, puedo entregar, no había podido, mi trabajo, etcétera. Yo a nivel presencial puedo considerar muchas cosas, pero si ya estoy resolviendo en Zoom esto, que voy a, por si acaso, colocar la grabación igual en el Moodle y les voy a enviar a su grupo WhatsApp para que los repases, ya no te da chance, pues, ¿no?, de presentar luego la práctica. Bien, gracias entonces, Marcelo. Vámonos al otro caso que hablaba de la papa, ¿no? Seguimos en el mercado agrícola y decimos, la oferta de papa alfa se mantiene restringida por el mal clima, lo que provoca que su precio se haya incrementado sustancialmente. Ahora dice, ¿qué factores crees que influyen en el alza de precios? ¿Qué consecuencias trae esto consigo? Ojo, estamos en el tema de demanda, ¿no? Y un poquito lo que nos hace relación el enunciado es en cuanto a la oferta de papa, que puede tomarse también como un factor
de cara a su influencia en la demanda como tal. Ok, dice, ¿qué sucede con la demanda de papa al incrementar el precio? Elabora una gráfica. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Nos repetimos la pregunta que hace Vita por si no se nota. Entonces, está claro que la oferta de papa alfa es escasa, es pequeña. ¿Por qué? Porque existe mal clima, lo cual ha hecho que el precio de la papa, tú sabes, ¿no? Si están diciendo hay menor oferta de algo, sí, tú sabes por tu experiencia en el mercado que, bueno, ese algo se va a hacer más caro. Ahora, concretamente en la curva de demanda, ¿qué creen que ocurriría? A ver, ¿alguien? Antes de pedirle a alguien de los asistentes. Pero tenemos 9 asistentes. No sé si alguien ha quedado por fuera aquí de los que estaban, ¿no? En el curso. Los que no están en el Moodle también están ahorita en el Zoom, ¿no ve? ¿O no? Mucho aquí alguien me dice, no puedo entrar al Zoom desde mi móvil. ¿La primera vez que entran al Zoom en sus clases? No, ya vi, ¿no ve? Todo el anterior mes de clases en Zoom. Sí, sí. Y no, pues yo no tengo aquí un mensaje que dice cómo se entra al Zoom desde el móvil. Bueno, no sé si tal vez está entrando desde esta modalidad. Macán. Sí, ¿no? Porque he visto más registros en el Moodle, ese dato de presentes que ahorita hay en la sesión Zoom. Ya. A ver, para los que obviamente están pidiendo la sesión Zoom, que igual yo tomo referencia clara, ¿no? Lo que es la asistencia a la misma. Al menos vamos a poner la grabación como tal. A ver, ¿qué crees que pasa en este caso con la curva de demanda? ¿Va a ser un desplazamiento? ¿Va a ser un movimiento? A ver, Jordan. Sí. Yo respondí que realiza un movimiento, ¿no? Por la restricción de la oferta a raíz del mal clima, nos trae como consecuencia, ¿no? El alza del precio de la papa alfa. Sí, 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 perfecto. La cosa es que lo que le afecta a la demanda en este caso es que el precio es más alto, ¿no ve? ¿Verdad? Excelente. Nada más, sí. Sí, pucha, excelente. Pues aquí ves, pues, ¿no? Básicamente es una gráfica donde te está mostrando que la demanda de papa, si de un P sub cero con una cantidad Q sub cero, el mercado ahora ha determinado que, sí, ahora hay un precio sub 1, esto claramente establece una disminución de la cantidad demandada. Simple y pura ley de la demanda como tal, ¿no? Así es, licenciado. Listo, muchísimas gracias, Jordan. Sí, no creo que haya mayor comentario en esto, ¿no? Entonces, como ven, aquí lo único que decimos es que si el precio aumenta, seguramente la cantidad demandada baja. ¿Sí? Nada más, ¿no? Entiendan entonces que cuando hay un desplazamiento, por detrás está uno de los 4 factores. Cuando hay un movimiento, solo hay una razón única, que es la variación de los precios. Bueno, vayamos entonces al siguiente. ¿Qué pasa con el plátano? Dice, ¿no? A ver, nuevamente nos habla del plátano y en relación a su oferta. Dice, la oferta actual de plátano es usualmente menor. Por lo tanto, también los precios se ubican en un nivel muy elevado. Pero a su vez, dice, el mercado se encuentra contraído debido a los gastos que las familias tienen que realizar al inicio del ciclo escolar. Ahora, en este ejemplo hay movimientos, también hay desplazamientos en la curva de demanda. ¿Qué sucede con la curva de demanda de bienes cuando esta está contraída, dice, ¿no? Por los gastos que las familias enfrentan al inicio del ciclo escolar. Ahora, si te estás dando cuenta, aquí te está diciendo que fruto del inicio del ciclo escolar, la gente tiene quizá una menor proporción de su renta disponible destinada al consumo de plátano, pues, ¿no? Entonces ahí tendrás que identificar de alguna forma si hay alguna relación entre niveles de renta y demanda de alguno de estos bienes, ¿no? Concretamente el plátano. Pues a ver, no sé si alguien tiene ya una interpretación cabal, directa del ejemplo como tal. Vamos a pedir a alguien que nos ayude, ¿no? Tenemos 10 minutitos. A ver, Delia, ¿qué has puesto tú? Habilita tu micrófono, Delia, para responder. Delia. Hola. Eso es lo malo a veces, ¿no? De las sesiones virtuales, chicos. A veces estamos, pero en realidad no estamos.
te conectes, lo dejes por ahí. Pero, amén, ¿dónde estarás en este momento? Ya, ojo, ¿no ve? Fíjense, más de una vez esperando incluso que se manifieste su compañera Delia. ¿Quién está como Galaxy A10, por favor? Tiene que registrar en el Zoom su nombre, ¿no? Te dice, ¿cómo quieres entrar? Te dice el Zoom. Puedes ahí cambiar tu nombre. Si has entrado desde tu móvil, bueno, sea tal vez escrito por defecto el modelo de tu móvil y podrías haberlo cambiado. Es el Galaxy A10. Va a cambiar su nombre ya. O en el chat me va a decir quién es Galaxy A10. O tal vez ya lo he hecho. A ver, veremos. A ver, escúchame, ¿se dan cuenta? No sé si han leído lo que he escrito en el chat. Les he dicho, registren su asistencia por acá también, por favor. ¿No? Entonces tienen que escribir presente o su nombre, ¿ya? Hay 10 conectados, pero solo 4 personas han dicho presente o han escrito su nombre. Incluida la misma Delia que ahorita no responde. Ahora ya respondes, Delia. Es como la clase sin clase. Sí, dice. Oh, ya. ¿Qué pasa, pues, Delia? ¿Dónde estabas? Ya, a ver, ¿qué has puesto tú en el ejemplo del plátano? ¿Qué crees que es esto? ¿Un movimiento, un desplazamiento? Quizá ambas cosas combinadas, no sé. Ganate unos 20 puntos. Delia, ¿has hecho tu tarea? Hola, hola. ¿Hay problemas con tu micrófono? ¿Por qué no me respondes? Ya, alguien, por favor, aparte de Delia, que no responde, que quiera ganarse algunos puntitos. Lisa, yo puedo responder. Ya, dale. ¿Cuál es tu nombre? Aldrin Almendras. Ya, dale, Aldrin. ¿No está habilitado todavía en el Moodle o ya te habilita? Ya logré habilitarme, sí. Ya. O sea, ya estás, ¿no ves? Ya está todo, ¿no? Sí, hace poco recién entré. Ya, sí, correcto. Sí, del otro Almendras, que no hay su registro. Ya, ¿qué eres tú? Bueno, en este caso yo creo que sería un desplazamiento. Cada inicio de mes habría un desplazamiento hacia la izquierda, ¿no? Ya. Por el factor de que... de los escolares, eso que dice. Ya, pero bueno, usted dice... por ese factor de escolares y demás, pero se supone que somos ya técnicos, ¿ya? En un nivel como microeconomía, ya no podemos hablar en términos de que de esto, lo otro, ¿no? Al igual que personas que, claro, entienden el mercado, pero que de forma técnica no saben referirse a qué fenómeno puede tratarse. Te he recordado hace rato, junto a tu compañero, que hay 4 factores de demanda. Cambios en precios de bienes relacionados, ¿sí? Hemos dicho también cambios en el nivel de renta, gustos y preferencias o expectativas. ¿En cuál lo acomodas? Gastos en el nivel de renta. Sí, exacto. Cambios en el nivel de renta, ¿ya? Eso, cambios. Bien. O sea, que hay un efecto combinado. Lo primero que nos dice es que, al igual que lo que sucedía con la papa, la oferta es inusualmente menor, ¿sí? Entonces, ya tienes... De hecho, en una primera instancia, una elevación del precio de la banana o del plátano, lo cual hace que su cantidad disminuya. Pero a la vez, dice, va a suceder algo más. O sea, fíjense, de lo que le sucedía aquí a la curva de demanda con una elevación del precio, inmediatamente pasa algo que hace que la curva esta de demanda se desplace aún más a la izquierda. ¿Sí? Si antes experimentaba un inicial movimiento hacia arriba, fruto de lo que el mercado se está contrayendo por este factor de disminución en el nivel de renta, hace que el desplazamiento de la curva de la demanda se registre hacia la izquierda. Por lo tanto, hay una disminución en la cantidad demandada de aquí, de un Q sub 0 a un Q sub 1, ¿sí? O perdón, de Q sub 1 a Q sub 0 específicamente, ¿no? La curva inicial la llamábamos Q sub 1. ¿Está bien? Ya me repites, por favor, tu nombrecito. Aldrin, me has dicho, ¿no? Sí, Aldrin Almendras. Ya, gracias, Aldrin. Estás bien, es correcto, entonces.
Lo que obviamente nos está faltando en un poquito en tu caso y en otros es remitirse concretamente a lo que en términos técnicos nos dice ya la metodología microeconómica. Tienes que manejar factores, en este caso disminución en el nivel de renta. ¿Ya? A ver, ahondando más, si es que lo has leído o no, ¿qué tipo de bien considerarías que es el plátano? ¿Un bien normal o un bien inferior? Te recuerdo la clasificación de un bien normal y de un bien inferior. Te dice que un bien es normal cuando, al disponer de mayor cantidad de renta o de ingresos, si tú quieres, consumes más de ese bien. Y le llamas bien inferior si cuando tú tienes más ingreso, más renta, al contrario, lo consumes menos. ¿Qué tipo de bien dirías que es el plátano? ¿Un bien normal o un bien inferior? Te aumento 10 puntos más si me dices lo correcto. En este caso sería un bien normal. Sí, exacto, ¿no ve? Generalmente los bienes mayoritarios en la economía son bienes normales, ¿no ve? Y entre ellos los alimentos tienen esa lógica directa de que, picha, si tú tuvieses más plata, más comida te comprarías, ¿no ve? Perfecto, sí. André. Gracias por tu participación. Perfecto. Finalmente, si vamos a tocar el último ejemplo de los que componían nuestra pequeña primera hoja de trabajo 1 para ir desempolvando simplemente conocimientos, era esto de Estados Unidos como mayor consumidor de energéticos, que disminuirá, dice, sus compras de petróleo por el deterioro de su economía. Entonces, dice, las expectativas de que el deterioro de la economía estadounidense podría entrar en la demanda, dice, de petróleo, enfriar la demanda de petróleo del mayor consumidor de energéticos en el mundo, frenaron este jueves la escalada alcista de los petroprecios en los mercados internacionales. Ojo, dice, frenaron este jueves. No sabemos qué jueves es, pero la cuestión es identificar bien lo que nos dice. La escalada alcista de los petroprecios en los mercados internacionales. Entonces dice acá, elabora una gráfica, ¿no? ¿De qué? Una curva de demanda. Y explique qué va a suceder con la demanda mundial de crudo si Estados Unidos baja su consumo. Y qué sucede con la cantidad demandada y con el precio, ¿no? De este crudo a nivel mundial. Entonces, si alguien tiene ya identificada más o menos la característica de lo que va a suceder en este ejemplito, vean, siempre en todo problema, ¿no? De mercado, de un fenómeno, un cambio, es esencial acompañarlo de una gráfica, ¿no? Porque la gráfica vale más que mil palabras, sobre todo, y te ayuda a entender de forma más directa lo que sucede, pues. Ahora, la teoría les digo, ¿no? Y por eso les había mandado ver el video, repasar el video y luego abordar los problemas junto con la visualización de los ejemplos al final del video anterior a esta hoja de trabajo. Les he mandado esos dos primeros, sobre todo para que claramente veas que la teoría es esencialmente importante, ¿sí? A momento de responder o valorar la cuestión analítica o práctica, ¿ya? No hay, en este caso, práctica sin teoría microeconómica. ¿Alguien? Lice, disculpe, yo le he respondido como un desplazamiento. ¿Ya? ¿Hacia qué lado? Hacia la derecha, licenciado. O sea, había un desplazamiento hacia izquierda. La derecha, dice. Bueno, no sé si será correcto, es que tiene muchas contradicciones, es que es un poco compleja el descifrar, ¿no? Ya, pero mira, aquí te está diciendo, está bien tu lógica del desplazamiento, ¿cuál es tu nombre? Jordan. A ver, Jordan, pero si me dices que, si ves que aquí dice que más bien este fenómeno ha hecho que frene la escalada alcista del precio, más bien te está diciendo que el precio está bajando. Si tú lo desplazas hacia la derecha, el precio subiría, ¿no ve? Sí, exactamente. Entonces, sí, un poquito corrigiéndote. Exacto, sí, está bien en tu lógica. Ahora sí, obviamente es un desplazamiento, pero debería ser un desplazamiento hacia la izquierda, ¿no ves, verdad? Así es, dicen. Sí, está bien, sí, un poquito tal vez estabas confundiendo tu lógica. Pues en ese sentido, vean, este es el mercado del petróleo, la curva inicial demanda 1 con un precio sub 1 y una cantidad sub 1. Tenemos un desplazamiento hacia la izquierda, ¿por qué? Porque en este caso, fíjense, te está diciendo que hay en este mercado del petróleo a nivel mundial un